Miércoles 31 de agosto, esta es la edición estelar de Nicaragua Actual. Les saluda Gerald Chávez, Nicaragua. Saludamos a nuestros seguidores que nos ven en nuestra cuenta en Facebook y también en nuestro canal de videos de YouTube. Enviamos un saludo también a los televidentes de Ticavisión. Así iniciamos esta edición con las noticias más importantes acontecidas en Nicaragua. La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo continuó esta mañana su campaña para exhibir a más presos políticos ante los medios oficialistas, tras ordenar a sus jueces seguir con el show mediático, recurriendo a la supuesta audiencia informativa. Este miércoles se exhibieron a 10 nuevos reos de conciencia ante los jueces sandinistas, entre ellos 4 mujeres: Dora María Telles, Ana Margarita Vigil, Suyen Barahona y Tamara Dávila. Entre los presos políticos varones exhibidos en el show mediático está Luis Rivas, exgerente del BAMPRO, Juan Lorenzo Holman, gerente general del diario La Prensa, Félix Maradiaga, aspirante presidencial, Álvaro Vargas, expresidente del Consejo Superior de la empresa privada COSEP, Roger Reyes, abogado, y también el sociólogo y economista Irving Larios, miembros de la Unidad Nacional Azul y Blanco. El Poder Judicial, controlado por Daniel Ortega, presentó a otros presos políticos. La familia insiste en que los reos de conciencia continúan perdiendo peso. A continuación, el reporte con Donaldo Hernández de La Voz de América. Y voy a seguir alzando mi voz para lograr la liberación de mi esposo y de las demás personas presas políticas. Berta Valle muestra su conmoción al ver por primera vez en la televisión oficial a los presos políticos, a quienes no veía desde que fueron arrestados entre mayo y julio del año pasado. Su esposo es el precandidato presidencial Félix Maradiaga. Estas imágenes son una muestra de lo que estamos diciendo es verdad. O sea, nuestros familiares han perdido entre 40, 50, 60 libras de peso. También fueron presentados los precandidatos Miguel Mora, Medardo Mairena y Juan Sebastián Chamorro, quienes fueron condenados por conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Mi esposo luce mucho más delgado, pero para mí lo importante es que esas fotos me dieron el mensaje que mi esposo está resistiendo. El Poder Judicial informó que llamó a los prisioneros a una audiencia informativa, donde se les explicó que sus abogados presentaron un recurso de casación contra las sentencias de los opositores. Estamos en el análisis para efecto de que la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia resuelva lo que en derecho corresponda. Sin embargo, los familiares de los presos políticos coinciden en que la aparición de sus parientes en medios oficiales se debió a las presiones de la comunidad internacional. Necesitamos que se abran esos canales de comunicación para que los más de 190 personas presas políticas sean liberadas y de una manera urgente. Según organizaciones de derechos humanos, hay más de 190 opositores condenados, que incluyen a 7 precandidatos presidenciales. Donaldo Hernández, Voz de América. La Organización de Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua, PECIN, en conjunto con familiares del preso político Miguel Mendoza, presentaron un retrato hablado del cronista deportivo, donde se muestra un evidente deterioro de su aspecto físico y en su condición de salud a 14 meses del secuestro. El periodista y cronista deportivo Miguel Mendoza, condenamos las violaciones a los derechos humanos que se han cometido contra él desde el 21 de junio de 2021, fecha en que fue secuestrado, y hasta hoy no le han permitido siquiera que su abogado se reúna con él, y menos con su hija Alejandra, de 8 años, que tenga una mínima comunicación con su padre. Nuevamente, le recordamos al régimen de Ortega y Murillo que hasta la fecha no han presentado una causa sólida en contra de Miguel Mendoza. No hay pruebas que respalden los delitos de los que se le acusa. Lo único que queda claro es la arbitrariedad absoluta en el caso de Miguel, al igual que en las otras causas imputadas a más de 180 personas privadas de libertad injustamente. Desde PECIN demandamos la inmediata libertad de nuestro colega Miguel Mendoza. Es inocente.
ha sido secuestrado por opinar, compartir información, dar cobertura a las protestas nicaragüenses durante 2018 y 2019. Ninguna de estas acciones son un delito. El Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmó a Despacho 505 que la administración de Joe Biden seguirá tomando medidas contra el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua para promover la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos que alcanzan a miembros de la Iglesia Católica. Tras la detención de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, y otros sacerdotes de la Iglesia Católica, Estados Unidos considera que el régimen Ortega Murillo incrementa drásticamente sus esfuerzos para erosionar el respeto a los principios democráticos y los derechos humanos en Nicaragua. Condenamos estas acciones inaceptables que incluyen a la Iglesia. Estados Unidos y los miembros de la comunidad internacional han tomado medidas para promover la rendición de cuentas por las acciones del régimen Ortega Murillo y seguirán haciéndolo, expresa un portavoz del Departamento de Estado a una consulta de Despacho 505 sin revelar más detalles. La ejecución del delito de desaparición forzada permanece en la impunidad en Nicaragua. El dictador Daniel Ortega, su mujer y brazos represores son condenados internacionalmente por la desaparición de ciudadanos desde el 2018. El caso más reciente es el de Johnny Alexander Tenorio Urbina, un opositor cuyo paradero se desconoce y por el cual se pide cuentas al Estado nicaragüense sin que hasta hoy se pronuncie o inicie investigación al respecto. No hemos parado de buscarlo, realmente. Tenemos la esperanza de que pueda aparecer. La policía niega tenerlo, pero tampoco hacen nada por investigar, por buscarlo, por darnos respuesta. Más bien tuvieron a mi hermana cuando llegó a poner la segunda denuncia, a mi hermana menor. Exigimos la implementación de las recomendaciones del Sistema Universal de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en lo que hace a la desarticulación de estas estructuras paraestatales que reprimen y violan derechos humanos. Exigimos la liberación de todas las personas presas políticas, el cese de la represión y la implementación, además, de las normas Nelson Mandela en lo que hace a la prevención de este tipo de abusos. En nuestro segmento Hecho le contamos que un incendio dejó parcialmente destruido un edificio en el casco urbano del departamento de Estelí. La emergencia fue atendida por los bomberos, lo que evitó que el fuego se propagara a otros locales. A continuación el reporte con José Ortega. A eso de la 1 a.m. de este domingo 21 de agosto, un aparente cortocircuito por el sector de la discoteca Bliss en la ciudad de Estelí causó alarma entre algunos dueños de motocicletas y jóvenes quienes disfrutaban de la noche, además de los inquilinos de un hospedaje que queda contiguo al centro de diversión. Pues yo estaba acá afuera, yo iba a entrar nuevamente a la disco. Y de repente empecé a ver que empieza a tirar las chispas y todo eso. Y yo dije, ok, fuegos artificiales, pero afuera, en la puerta. Pero ya de repente empiezo a ver que está agarrando fuego. Y se rompió el alambre y quedó ahí, sobre el rótulo ahí donde dice gente van, pero se empezó a agarrar fuego y el alambre ahí. Y después y continuó nuevamente otra vez haciendo las chispas y todo eso. No, es que ese fue que estaban haciendo una instalación ahí en esa disco ahí. Eso puede haber sido que ocasionara. Sí, ese haber sido. Porque aquí no había habido nada de circuito ahí ni para adentro, porque ahí ese cable no es. Pero ¿qué observa en ese momento? Los bomberos son los que están apagando el cable. Algo muy peligroso, exactamente, porque es un lugar donde hay bastante gente. Así es. Miembros del benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios y de la Dirección General de Bomberos llegaron al sitio ante el riesgo que representaba la situación. Bueno, recibimos llamada a nuestro puesto de mando, ¿verdad? Que había una situación de Catedral, costado sureste, una cuadra al este, exactamente por donde es Bliss, donde nos reportaban que estaba un cable de alta tensión chiporoteando con llama abierta. Procedimos, ¿verdad?, a enviar nuestra técnica,
y contratamos porque en el lugar había un cable de alta tensión que había hecho un corto y procedimos a enviar la técnica y a darle parte a Unión Fenosa, para que se hiciera cargo de la situación, pues. Les informó José Enrique Ortega. Así finalizamos esta edición de Nicaragua Actual. Gracias por habernos acompañado. La invitación es que lea nuestras noticias en www.nicaraguaactual.tv y también se suscriba a nuestro canal de videos de YouTube. Estamos como Nicaragua Actual. Gracias por habernos acompañado. Buenas noches.